Bueno, hoy vamos a dar una vuelta para Ayotosco. Vamos saliendo en el transporte público. Aquí estamos en Mazatepec y vamos a ir a conocer Ayotosco para que conozcan las bellezas de estos pueblitos. En Ayotosco es un rato de terracería, pero es un poco más cerca que Patlatlauqui, solo que tarda uno igual porque hay que recorrer un poco de terracería. Bueno, vamos a ir grabando poco a poco estos videos para que vayan conociendo todos los hermosos lugares de este territorio. Cambia un poco el panorama, ya agarramos algo de carretera y de pavimento, pero aquí han acabado con los árboles y todo lo hicieron potrero. Parte de esto para meter ganado, pero aquí ya no está lloviendo. Hay muchos bancos de arena aquí. Cambia todo, cambia hasta el clima. Aquí ya siente más calor. Allá en Mazatepec estaba más fresco, más lluvia. Aquí hay miedo porque aquí meten más adelante, son naranjales. Entonces ya vieron que solo es una partecita pequeña que agarramos de terracería. No sé si más adelante en el camino vamos a encontrar más terracería o ya era toda, pero entonces pues todo realmente no es tanto tramo de terracería. Aquí va un pequeño arroyito, igual está bonito. Ahí va un arroyito, miren, muy bonito. Igual es una belleza por acá. Es un poco diferente. Vamos a subir porque vienen las personas que van a subir aquí. Y hay un perrito que nos saluda. Hola, ¿cómo estás? Un cachorrito muy bonito. Hola, ¿tú te vas a quedar? Nos vemos otro día. Pásale. Ah, bueno, aquí va a bajar los amigos que se quedan. Y nosotros nos seguimos. Pero vean, es una belleza esto. Sí.
de las compras. Ven las nubes, allá es más ATP. Aquí son potreros, están los corralitos de los toros. Aquí se cae más al becerro, el becerrito de engorda. Ah, miren, ahí andan unos becerritos. Vea, aquí son potreros. Nada más que pues desbastaron. Deberían de haber dejado unos cuantos árboles. Me ha gustado, pero aquí
cargado aquí en una camioneta para poder ir grabando. Sí, fue de rápido. Ya estamos en Ayotosco. Oh, qué bonito pueblo. Hemos llegado aquí al centro, donde hay unas camionetas que tienen unos armadillos. Hemos llegado, amigos. Llegamos. Aquí es. Hemos llegado con nuestra comunidad. ¿Qué rollo, pues? Hola, hola. Nos encontramos con un cholesquincle. Está muy bonito. Es una perrita cholesquincle. Es una raza muy bonita. Bueno, a quien le guste, es originario de aquí de México. Pues aquí estamos en Ayotosco. Y aquí es una veterinaria. ¿Cuál se trata? Porque hay muchos. Bueno, aquí vamos al parquecito. Mira, esta vista tiene aquí. Aquí es el mero centro de Ayotosco. Taxis. Ayotosco. Ese debe ser el Palacio Municipal. Y aquí viene el taxi. Vamos. Estacionar. Y pues vamos a ir a buscar algo para desayunar, porque nos venimos a desayunar. Aquí está la financiera Bienestar. Vamos a ver.
entonces nos seguimos. Vamos a ver qué encontramos por acá para almorzar. Ahí está. Buenos días. Aquí. Pues aquí. ¿Aquí vende desayunos? Sí, claro. Huevitos con jamón, huevitos con salchicha, con longaniza, quesadillas de tinga, champiñones, chicharrón. ¿Cafecito? También café. ¿Pero de frasco? Café, café negro. ¿Café de frasco o café natural? No, café de olla. Ah, ese es el bueno. Ajá. Bueno, me trae un cafecito y ¿Y qué dijo? ¿Que tiene qué? ¿Huevitos con qué? Huevitos con jamón, con salchicha. Traigamos unos con jamoncito. Okay. Y salsita, por favor. Gracias. Provechito, amigo. Buen día. Bueno, aquí vamos a desayunar. Unos huevitos con jamón. Aquí pegaditos al parque. Parque Central, miren, está muy bonito ahí. Hoy vamos a ir a dar un recorrido a ver que si es la presidencia municipal, que yo creo que sí. Es más interesante con sus escaleritas. Pues vamos a merecer. Aquí está un rico huevito con sus frijolitos, un huevito con jamón y un cafecito de la olla. Está muy delicioso. A ver, vamos a ver este café. Ay, no, este café sabe al de Mazatepec, está muy rico. Y bueno, aquí tenemos la salsita de chiltepín, a ver si nos la acabamos. Y bueno, pues buen provecho a todos. Vamos a merecer. Está muy bueno. Entonces, amiga Rosy, te agradecemos mucho por los alimentos, estuvieron muy deliciosos. Gracias. Aquí le preparamos de almorzar, de comer, de cenar. Preparamos platillos al gusto, comida del día, huevitos al gusto. ¿Y cómo le hace para cobrar tan barato? ¿Si le alcanza? Pues no alcanza, pero hay que dar barato, ¿no? Igual para que vengan, ¿verdad? También, claro que sí. Sí, muchas gracias, estuvo muy rico. ¿Algún saludo que quiera mandar a sus amigos, sus familiares que tenga allá en Estados Unidos? Sí, un saludo a Luis Gerardo Galicia y a Willibaldo Galicia, que se encuentran por allá, andan trabajando. Ellos que son sus hermanos. Sí, bueno, claro, le mandamos saludos aquí a los hermanos de nuestra amiga Rosy. Claro. Bueno, que tenga un excelente día. Me llevo su tarjetita para que volvamos a regresar. Sí. Bueno, aquí esta es la... Oiga, ¿y esta construcción qué es? Que se ve muy bonita, ¿es el Palacio Municipal? Es la Casa de la Cultura y el Juzgado. Ah, bueno, vamos a ir a dar una vueltecita ahí. Aquí vamos subiendo al parquecito. Y ya nos dijo nuestra amiga Rosy que es la Casa de la Cultura. Vamos a darle un recorrido porque es más interesante que aquí la hicieron elevada. Ayotzinapa de Guerrero 2018-2021. La Casa de la Cultura del Cielo, 3 de diciembre de 1996. Su letrerito con talavera. Miren. Qué hermoso está esto. O sea que ahí enfrente tenemos el mercado.
que es que el mercadito está bonito también. No parece mercado, pero vamos a entrar. A ver qué vemos ahí. Está. Plaza comunitaria. Está la educación para los adultos, para que traigamos a Dani. Pues este municipio ya está un poco cerca del estado de Veracruz, aunque aquí todavía es Puebla. Estas son las escaleras que suben para el campanario.